Argentina con el 87% de los votos. Muy bien. Emocionada, ¿no? Gracias, estoy feliz. No puedo creer, muchísimas gracias. Muy bien, ¿eh? Está toda la gente acá, está Anto con la familia. ¿Quién está ahí, papá? La mamá. Muy feliz, muy feliz. Negra, los sueños hay que soñarlo y vale la pena esto. Vamos, todavía, negrita, vamos. Está tu papá, tu mamá al lado. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Muy contenta por ella porque ha luchado para llegar acá. Totalmente. ¿Y de chiquita esto? O sí. ¿Son la única en la familia o hay varios? Mi abuelo era el músico de la familia y falleció el año pasado, así que esto está todo dedicado para él. Dedicado para él, sí. Me parece muy bien, ¿eh? Bueno, y jurado nuevamente de acuerdo. ¡Puma! Ah, realmente es una voz educada, una voz trabajada, tiene una técnica estupenda, la media voz la maneja muy bien. Y me gustó todo, un poquito de desatinación al principio, pero se pasa desapercibida. Yo te recomendaría que para el duelo, te sugiero que busques una canción en español, porque nunca te hemos escuchado en español. En el casting fue en inglés, aquí fue en inglés, y lo haces muy bien. Vamos a ver cómo suenas en español. ¿Sí? Genial. Gracias. Totalmente. Gracias. Van apareciendo los twitters de la gente también acá en pantalla. Un tema, un clásico aparte, ¿no? De Judy Garland. Sí, de Judy, claro, una ídola. La verdad, sí. Ha sonado muy bien. ¿Ustedes, chicos, cómo la vieron? Y ya con el repertorio ya nos compró. Ya cuando empezó la canción, le digo a Juli, uy, Over the Rainbow. No, nosotros no, es una canción tan hermosa y no es nada fácil de cantar. Y sí que lo has hecho muy bien, como bien dijo el Puma, una voz muy dulce, muy, muy tierna y comunicás. Y es verdad, el idioma tal vez no todos lo entendemos, pero la música es un idioma universal y vos has sabido comunicarlo. Importa muchísimas mucho, Axel, gracias. Elegir bien la canción, ¿no? Por supuesto, hoy también felicito a la banda porque hicieron una muy linda versión, ¿eh? Muy bien, la banda. Muy bien. Tenemos banda en vivo mucho aquí, ¿eh? Muy bien, hay que saber acompañar una voz como la de ella, así que también como el Puma, creo que un par de desafinaciones, por ahí producto de los nervios que puede llegar a tener en un estudio de televisión. Y vernos a nosotros, obviamente. Ah, y a Marley. ¿Yo te intimidé? No, pero muy sí, bien. Con la altura. De altura. Es que mi altura da miedo. Y los dientes. Qué loco, ¿no? Porque... No, pero en eso estamos parecidos, mirá. Ah, está bien. Todos estamos bien, estamos bien. Soli, ¿te gustó también? Sí, me gustó mucho. Yo creo que estabas tan relajada cantando la canción que quizás esa fue de esas pasaditas, esas caladitas que se ven a veces. Pero está bueno también ver a alguien que lo disfruta desde otro lugar. Creo que te envidiaba mientras cantaba la canción, porque es una canción difícil, hermosa canción, me encantó el repertorio. También me gustaría escucharte en español, porque claro, el idioma nuestro es un poco más buchón, pero me encantó. No tengo nada que decirte. Ahora, ¿cómo está Bahía Blanca, no? Porque desde el primer programa que van pasando, tenemos la mitad de la gente de Bahía Blanca. Saludo a toda la gente de Bahía ahí. Sí, un saludo a todos los chicos que estuvieron. Está lleno, está lleno. Bueno, pasaste la siguiente etapa y el próximo martes a las 9 de la noche comienza entonces, hoy es el último programa de la primera etapa y nos vamos a ver el próximo martes a las 9 de la noche con el primer duelo, con quién te tocará, ¿eh? Vamos a ver. Son todos excelentes.